gracias. Gracias a la escuela por invitarnos. Gracias a ustedes por estar aquí. Y les deseamos la mejor de las suertes de un futuro muy promisorio. Hay que trabajar duro para hacer algo medianamente bueno. Pero bueno, bienvenidos. Les va a gustar la escuela. Yo creo que van a tener muy buenos maestros y se la van a pasar bien. Van a sufrir un poco, como todos. Pero... sí, así como nosotros sufrimos. Un anuncio comercial, por decirlo así. Ya ven que tiene algunas hojas de encuesta que vienen del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Nosotros somos beneficiarios del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y como tal, pues necesita el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes estas encuestas porque llevan un control riguroso de qué hacemos con el dinero y para quiénes tocamos, etcétera, etcétera, y qué le parece al público. Es muy importante qué le está pareciendo al público lo que estamos haciendo todos los que pertenecemos a este programa que se llama México en Escena, que está hecho para grupos profesionales ya establecidos, ¿no? Y bueno, dicho esto, ya dije todo lo que tenía que decir, ¿sí? Porque también tenemos que decir eso. Dicho esto, como parte de este programa, hacemos desde hace ya varios años un concurso de composición para cuarteto, obras relativamente pequeñas, porque hemos visto que es mejor el formato, y bueno, hemos tenido realmente el gran placer de conocer un montón de compositores buenos y jóvenes, además, y mexicanos la mayoría. El concurso está abierto para cualquier lugar del mundo, pero realmente muchos compositores jóvenes muy muy buenos. Es el caso, hoy tenemos con nosotros a Esteban Zúñiga, aquí lo tenemos presente. Que compuso esta obra que ganó la primera mención en el pasado concurso del 2016. La obra se llama Pro 4 y tiene tres movimientos. Y bueno, este es uno de los tantos buenos compositores que hemos tenido la oportunidad de conocer. Y esta obra se va a tocar también en el Foro de Música Nueva, ahorita en noviembre. No, va a ser en septiembre. 27 de septiembre en la Ciudad de México. El Munal, el que puede estar ahí puede escuchar la obra otra vez. Esta junto con la ganadora de primer premio y otras cuatro obras más de compositores mexicanos fantásticas, muy 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 buenas, incluyendo dos quintetos con flauta. Con ustedes la obra de Esteban Zúñiga, Pro 4. Thank you.
Thank you.
obra, la obra ganadora del mismo concurso donde Zúñiga obtuvo la primera mención. Esta es la obra ganadora del año pasado, 2016, de Óscar Alcalá, La vida no es muy seria en sus cosas. Es tomado de un poema de Juan Rulfo. Mm-hmm.